Como diríamos en el lenguaje coloquial, es una confesión que uno necesita hablar a Dios o hablarse a sí mismo o hablar a la sombra o hablar al viento o hablar a nadie, yo qué sé, yo qué sé. Y echar los demonios que llevamos dentro, vomitar todo lo que nos está mordiendo y echarlo fuera para quedar limpio de alguna forma o para redimirnos de alguna forma de los pecados que tenemos. La poesía de alguna forma nos, o por lo menos desde mi punto de vista, es una forma de identificarnos con quien somos, con quien nos entrevistamos, con quien hablamos, con quien nos confesamos. Yo he dicho alguna vez que la poesía, bueno, o el arte en general, es la prolongación del individuo, la prolongación del autor. No voy a decir del artista porque me da mucha vergüenza decir eso, ¿no? Pero la prolongación del autor y de alguna forma, pues, delata quiénes somos de una forma o de otra. Yo tengo la ventaja en ese sentido de que he vivido muchas cosas que de alguna forma, cuando hablo de poesía, lo que hablo es hablar de mí. A lo mejor es porque no sé hablar de otra cosa.